Hola, a los niños, a los pobres se les acaban las vacaciones ya, por eso les vamos a hacer un homenaje. Vamos a ir a León y vamos a sacar a los niños de las aulas corales municipales. Otros estudiantes, pero ya de mucho más nivel, casi acabando, Brigantia, un grupo que ya estuvo con nosotros de Valladolid, muy buenos. Después los dulceineros de Ontalvilla, unos dulceineros que cuidan mucho lo que hacen. Y para terminar, las danzas con la Asociación Charra Salmantina. Todo esto y mucho más con la música a todas partes. Buenas, con la música a todas partes, hoy vuelve a Ontalvilla, la provincia de Segovia. ¿Se acuerdan de aquel pueblo tan bonito donde había unas chicas que bailaban en el grupo de danzas Fuente Blanca? Pues había unos dulceineros que tocaban fantásticamente con ellos y son ellos. Son los dulceineros de Ontalvilla. Aquí tenemos a Víctor. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Encantados de volver a estar aquí en este pueblo con vosotros. Nos gustaría
aparte de tocar con el grupo de danzas, me gustaría que nos contáis dónde más tocáis, qué tipo de música, etcétera. Bueno, pues nosotros solemos hacer música tradicional, pero bueno, también tocamos música nueva compuesta para dulzaina y solemos tocar pues por los pueblos animando las fiestas, los vermús, las procesiones. Y nos llaman mucho también para certámenes de dulzaina y festivales. ¿Sois un grupo, sois todos de Ontalvilla o estáis relacionados con el pueblo de alguna manera? Todos tenemos relación con Ontalvilla, abuelos, padres, menos Samuel, que es de Torreiglesias, que es muy buen amigo nuestro y toca con nosotros. ¿Le dejáis entrar en el pueblo y todo? Sí, tuvo que pasar unas pequeñas pruebas, pero sí que... Bien, bien. ¿Desde más o menos desde hace cuánto tiempo estáis funcionando como grupo de dulzaineros? Pues desde 2012 estamos funcionando juntos, porque antes había dos grupos en Ontalvilla, el grupo folclórico ontariego y Dulzaineros de Miguelete. Uh-huh. Y como nos hacíamos un pelín de competencia, pues decidimos unir fuerzas y juntarnos todos y... Claro, es la manera más fácil, ¿no? Es la manera más inteligente, además. Por ahí dos grupos, pues no nos vamos a pelear en un pueblo relativamente tan pequeño. Vamos a juntarnos muy bien. Es muy, muy interesante esto. Si más gente tomase este ejemplo, mejor nos iría. Sois, dulzaina, caja y bombo, pero veo que también os intercambiáis mucho. Sois un grupo muy versátil. La verdad es que sabemos tocar más o menos todo y cuando estamos cansados de hacer una cosa, pues nos cogemos el tambor o el bombo, nos vamos turnando para que se nos haga más ameno el toque o donde... Sí, vamos, como los equipos de fútbol. Efectivamente, tenemos recambio, sí. ¿Y cuando uno toca mal, también lo sustituís? No somos tan malos. Nadie toca mal en este grupo, nadie toca mal y lo vamos a comprobar porque la verdad es que es un grupo de mucha calidad. ¿Quién es el jefe del grupo? Pues estos dicen que soy yo, pero en realidad la que manda es Sarai. Me gustaría hablar un poco con Sarai. Pásale el micrófono a Sarai. Porque yo veo que ese es un grupo muy, muy fino tocando. No es un típico grupo que tocan todos a una, sino tenéis muchos matices. Cuéntanos sí, un poco. Intentamos hacer planos para que no sea siempre la música igual. Hacemos dinámicas, fuertes, piano, para que no suene siempre igual. Y también intentamos sobre todo que suene muy afinado, que es muy importante, porque la dulzaina es un instrumento que si no suena afinado puede ser... a la gente no le gusta. y que suene bonito, lo fundamental. Uh-huh. La parte musical, ¿quién la dirige? La parte musical del grupo, ¿quién decide? Si bueno, un poco todos. Es un consenso, digamos, entre todo sí, el grupo. Sí, piezas que nos gusta, pues las preparamos, buscamos arreglos que tengan diferentes voces de profesores nuestros, maestros, incluso algún arreglillo nuestro hacemos. Uh-huh. Y un poco es así como trabajamos. Pues este grupo suena muy bien, pero realmente muy bien. Vamos a escucharlos en una de las piezas que nos tienen preparadas, a los Dulzaineros de Ontalvilla. Thank you.
Buenas, estamos en el Gastrolaba de Valladolid, en el Laboratorio de las Artes, y estamos con un grupo que ya nos visitó hace unos meses, nuestros amigos de Brigantia. Son María, hola María. Hola, buenas tardes. Vallejo. Buenas. Y Arconada. Yo pensé que ibais a venir tocando en un globo aerostático. Y digo esto porque yo he visto que a veces os definís como aerofolk. Vallejo, cuéntanos qué es eso del aerofolk. Es algo que le ha llamado la atención a mucha gente, algunos para bien, algunos, oh, aerofolk, ¿qué es esto? Algunos para mal, en plan de, pero esto, ¿qué es esto de aerofolk? Y claro, para mucha, hay gente que me ha dicho que como que define muy bien lo que hacemos porque es música como etérea. Realmente todo viene de que un día yo estaba escribiendo la definición de la página de Facebook y simplemente me llegó esta palabra, porque esto no empezó como folk, pero acabó catalogándose como folk por varios motivos. Pues porque mis melodías, que son las que iniciaron Brigantia, vienen de muchas de músicas tradicionales, otras no. Luego lo que fue definitivo fue el filtro de María, que es la que más al principio controlaba de este tipo de arreglos. Es el pepito grillo del grupo. Sí, un poco. Por lo pequeño, ¿no? No, y al final fue tomando forma más de folk, y es una etiqueta, digamos, fácil de vender, porque ya dices folk y más o menos con lo que hacemos, pues se entiende. La gente ya crea una imagen mental de lo que va a ser nuestra música. Con folk, ah, wow, violines, vale, esas cosas, Irlanda. La gente se crea esa imagen directamente, no piensa mucho más allá. Entonces, viene bien, y lo de aerofolk, no sé, digo, ah, pues no sé. Realmente fue bastante casual. Y lo puse en la definición como casi de broma, en la definición de la música de Facebook. Y luego, claro, cuando la gente nos va a hacer entrevistas o alguna nota a pie de programa en un concierto o algo así, pues claro, van a la descripción de Facebook y cogieron, ah, aerofolk, vale, este es el estilo que hacen estos chicos, y ya ha quedado como el trío de aerofolk. Aparte de que con el aerofolk no tenéis mucha competencia, supongo. Con el neofolk. Con el aerofolk. Ah, no, claro, es lo bueno, que somos los el mejor grupo de aerofolk del mundo entero. Y los pioneros, bueno, dentro de 20 o 30 años habrá, claro, muchos grupos de aerofolk. Te creas una etiqueta y ya es lo bueno, porque no tienes competencia ni no hay crítica, porque no, esto es aerofolk. Lo hago yo, está bien porque me lo he inventado. Y aquí lo tenemos, ¿eh? El primer grupo de aerofolk, posiblemente del mundo entero. Aquí está, con la música a todas partes en Castilla y León. Arconada, tú eres guitarrista, tocas swing. ¿Y qué diferencias notas entre el swing y el folk? Es que la movida es que yo no soy un guitarrista de folk. Entonces, claro, yo me he tenido que adaptar. Ahora ya sí que lo eres. A ver, si de aerofolk. De aerofolk. Que no es exactamente. O sea, yo digamos que la palabra no es enseñanza arreglada, pero yo nunca me he puesto a estudiar folk, porque no he estudiado con nadie. Solo he tenido un amigo, Chuchi, que me ha dado algunas ideas, alguna forma de acompañar, pero no sé, intento hacerlo un poco por mi cuenta. O sea, no me baso, porque yo tampoco escucho mucha música folk, así que yo, mi forma de acompañar a este grupo tampoco es propia, porque tiro de bastantes cosas de jazz también. Uh-huh. Pero intento meterlas para que no suene jazzero, al menos. Entonces, con ese tipo de cosas juego yo. Entonces, diferencias no te puedo decir muchas, porque yo no he escuchado mucho folk. Uh-huh. Solo, no, tampoco puedo explicar mucho exactamente lo que hago, que escuchen el disco de la gente y que digan ellos. Exactamente. Y María, tú lo que haces es muy diferente cuando tocas el violín clásico, porque sabemos que María estudia violín clásico. Sí. Y también toca folk, es muy diferente. Pues es una buena pregunta. O sea, técnicamente no es tan diferente, porque al fin y al cabo tú tienes dos manos y lo haces todo con dos manos, ¿no? Dos brazos, tu cuerpo. Pero lo que cambia más, la música clásica al fin y al cabo es una música que en general es mucho más intelectual. Entonces va más allá del puro sentimiento que en ese momento tienes, ¿no? Sino que trata de transmitir una idea y todo el conjunto de todas esas obras, ¿no? Es lo que crean la música clásica, es el concepto intelectual de música clásica, ¿no? Sin embargo, el folk es algo que nace de dentro, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso yo creo que quizás me guste más tocar folk, ¿no? Porque al fin y al cabo es música que
sin haberla estudiado nunca. Yo empecé a tocar en sesiones aquí en Valladolid, ¿no? En bares, y empezamos mucho con música irlandesa, escocesa. Sin embargo, después de unos años, empecé a tocar música tradicional, a cantarla incluso, y de repente te das cuenta de que te es natural. Te es absolutamente natural, uh-huh, por alguna razón, uh-huh, que no sabes, que, porque yo nunca había tocado nada, ¿no? Pero bueno, entonces sí y no. O sea, sí que es diferente, pero al final es música igual. Uh-huh. Entonces tú lo puedes llevar hasta el extremo, lo puedes desarrollar todo lo que tú quieras, que también es un poco lo que pretendemos con Brigante, a desarrollar la música tradicional y crear nueva música tradicional también. Uh-huh. Pues sujétense en sus asientos porque igual salen volando, porque vamos a escuchar el Aerofolk de Brigantia. Somos la Asociación del Círculo Salmantino en Madrid, y dentro del Círculo Salmantino la Asociación Charra. Y ahora os voy a presentar a los músicos que nos han acompañado hoy. A la gaita y al tambor.
David, que es tamborilero en Peromingo. Y ha venido aquí pues a colaborar con nosotros desinteresadamente y a marcarnos los compases para que los pudiéramos bailar. Así que David, cuéntanos, él empezó muy de niño aquí en Salamanca. Bueno, yo en realidad empecé con hace exactamente 18 años. Como dice Carlos, empecé muy de niño acompañando pues a grandes tamborileros de Salamanca y aprendiendo un poquito de todos, y cuando me propusieron acompañarlos un día como hoy, pues acepté. Conozco a Carlos hace bastante tiempo y, hombre, conocer siempre gente nueva y gente tan agradable como son los del Círculo de Salamanca, pues la verdad que apetece venir a pasar un día aquí a Turra de Alba, a conocer un pueblo que muy pequeñito, que se está prácticamente perdiendo, y pues, hombre, aquí entre todos podemos darle un poquito de publicidad al pueblo. ¿Os acordáis aquella cena musical que tuvimos con los niños de León, con los cantantes de las aulas corales municipales de León, que hicieron un programa sobre comidas? Pues hoy volvemos otra vez a León y volvemos a estar con otros más de 200 niños y vamos a seguir oyéndoles cantar. Hoy estamos otra vez con el director, más con el coordinador de las aulas corales municipales de León, Juan Carlos Oliveros Villarreal. Hola, Juan Carlos. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Sí, escucha, háblanos un poco sobre
¿Cómo funcionan esto de las aulas corales? Porque es un modelo a exportar, yo creo. Bueno, de hecho, el modelo de las aulas corales ya ha sido copiado en varias ciudades de España. Almería, Albacete, Torrevieja, Oviedo. Inclusive exportar a nivel internacional, porque este modelo de aulas corales ha vuelto de donde vino. Su origen, que era el origen de los colombianos, pues ha vuelto a dos ciudades que son Medellín y Pereira, en Colombia. Y creo que de parte de uno de los que ha sido profesor en aulas corales. Efectivamente, y en Medellín también pues lo lleva alguien que también estuvo aquí en la Escola Cantorum, vino aquí a estudiar y después llevó todo el proyecto allí y lo han llevado a cabo de una manera excepcional. Y uno de los que fundó también allí todo, pues fue fundador de las aulas corales aquí en León y la Escuela Cantorum Catedral de León. Entonces mandamos un saludo desde aquí a los colombianos que están en Colombia montando un sistema parecido al de León, pero para ello tienes que explicarnos un poco cómo funciona este sistema. El aula coral depende del centro de enseñanza. Uh-huh. Hay centros que te permiten más horas, menos horas, el horario, el número de componentes que haya en el centro. Se hacen pruebas en los cursos, donde los cursos primero, segundo, tercero, dependiendo del colegio. Pero dependiendo, el funcionamiento depende de cada centro. Unos pues se pueden ensayar más, otros menos. Pero básicamente es eso, depende de cada centro. ¿Y quién dirige estos coros? ¿Quién es el profesor? Pues actualmente el grupo de directores de aulas corales municipales está compuesto por 8 compañeros. Uh-huh. En total, pues estamos encargados de llevar esas 34 aulas corales municipales. ¿Los compañeros directores dependen del colegio, dependen del ayuntamiento, dependen de la escuela municipal? Sí, o sea, realmente las aulas corales municipales siempre dependieron del ayuntamiento. Quien creyó realmente en este proyecto en el año 1982 es nuestro desaparecido alcalde, don Juan Morano Maza. Sí, que ha fallecido hace no mucho tiempo. Recientemente, no hace mucho le perdimos. Él y la que fuera entonces concejala de Cultura, María Dolores Otero, pues creyeron en esto y siguieron adelante. Han pasado alcaldes, han pasado consistorios, las aulas siguen ahí y desde el año 1999, pues en este caso adaptando la gastronomía musical, la Escuela Municipal de Música, Artes Escénicas y Danza, pues está haciendo de horno, de soporte, uh-huh, para seguir cosiendo este enorme pastel. Uh-huh. Este enorme pastel y estos niños que da gusto oírles cantar. Pues vamos a escuchar uno de los temas que nos tienen preparados para hoy. Aquí seguimos con las aulas corales municipales de León. Con la música a todas partes. Bye.
Cuidado, cuidado, señora, señor, que se le va a quemar la cena, ¿eh? Venga, le dejamos unos segundos para que quite la olla del fuego y después volvemos y nos vemos aquí, con la música a todas partes.